Oigan, bueno, vamos con... Habla el ponchote, a ver qué Pati es. Chapoy. ¿Qué crees? Que lo perdió. Perdió poder. Pero pues eso es desde hace mucho. ¿De qué te no, pero ya ves que mucho se dijo en los últimos días. No, que sí. Ah, sí, ya la tenían nominada, ya la tenían el dedazo a todo lo que daba. Exactamente, que era casi casi segura que iba a ser la nueva jefa. Bueno, hasta allá hay una oración de Santa Pati Chapoy. Casi, casi. De los desamparados. A un lado de López Obrador, ¿no? Ya la habían puesto a la buena de Pati Chapoy. Y nada, nada, Jesús. Hoy ya habemos. A ver, va a salir humo negro. Todavía no vemos porque todavía no lo anuncian, pero aquí lo vamos a destapar. Ah, exactamente. Aquí les vamos a decir en este preciso momento quién se queda como jefe interino en TV Azteca. O sea, en lo que llegue el mero mero o la mera mera. Exactamente. En lo que deciden tienen que poner porque Sandra Smester se fue, ¿no? Alta ejecutiva se fue ayer de TV Azteca para Telemundo. Ayer fue su último día. Entonces, el que se queda es... ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Fanfarrias! Adrián Ortega. ¿Y quién es Adrián Ortega? Pues es un ejecutivo que actualmente trabajaba para el Canal 7. Ajá. Él viene trabajando desde hace varios años. Es parte del equipo de Alberto Ciurana. O sea, fue Alberto Ciurana, él y Sandra Smester los que tomaron muchas decisiones. Por ejemplo, Adrián es el creador de Lotería del Crimen, una serie que se graba en TV Azteca. Y entonces, él lleva ya muchos años trabajando también en esa televisora. Entonces es como una continuación de Ciurana y de Sandra Smester. Es que tiene lógica. Mientras hay peras o hay manzanas, o como lo veas, tienen que mantener la estabilidad de la televisora. Tú no puedes meter a alguien que no tenga idea a dónde iba la empresa. Yo pienso que tienes que poner a... Es como cuando pusieron a Sandra Smester, ¿no? También fue una emergencia porque se había muerto Alberto Ciurana y pues uno nuevo iba a venir a revolucionar todo, por lo tanto a revolucionar la empresa. Sí, y sobre todo pues yo supongo que él estaba en todas las juntas creativas, también ha tomado muchas decisiones y sabe por dónde iba. Estamos en agosto, no estamos a principios de año, o sea, estamos ya el presupuesto casi se termina del año, ¿no? Porque así... Hay que terminar lo que ya está empezado, ¿no? Exacto, correcto. Ya está Survivor al aire, MasterChef grabándose, todo esto, ¿no? Entonces es Adrián Ortega quien se queda de forma momentánea. Y ya vendrá el nuevo jefe después. Ahora te voy a decir, y esto también es una primicia, y hasta se me va el aire. ¿Quién está levantando la voz para quedarse en el lugar de Sandra Smester? Son muchos, pero uno que va a causar mucha... Hay uno que podría hacer que la empresa colapse en todos los sentidos, porque ya estuvo ahí. Roberto Romagnoli. El argentino Roberto Romagnoli ha estado en comunicación con altos mandos de Azteca, levantando la mano para decir yo. ¿Y tú crees? Esta podría ser... Si Pati Chapoy creyó que con Alberto Ciurana había sido lo más feo que había vivido, esto podría ser peor. Este es enemigo de Pati Chapoy. Este es enemigo frontal. Ya trabajó en Azteca y ya él es el encargado de haber mandado a Ventaneando a horario vespertino y no el horario en el que estaba. No, pues si se entra ahora, si no lo manda a las 3 de la mañana. A ver, bienvenidos a Hechos AM con Ventaneando. Ándale. Y entonces, este hombre que es un personaje muy repudiado en la industria, eso es la verdad. O sea, ha ganado una cantidad de enemigos que tú no tienes una idea. Tampoco se lleva bien, por ejemplo, con Rocío Sánchez Azuara. Él fue el primer productor de Rocío y Cosas de la Vida. Y después tuvieron problemas cuando creo que se van a Telemundo. Y él lo que tiene es que traiciona a la gente más cercana. O sea, se hacen muy amigos y después los traiciona. Él, ¿sabes quién es él? El que vendió o regaló los audios de Laura Bozzo. Ellos eran muy amigos. Esos audios donde habla mal de Juan Osorio, donde habla mal de Adamari López, Laura Bozzo, todos esos audios donde habla mal de los mexicanos, sí, eran conversaciones que ellos entre amigos tenían y él la grabó y se los dio a Chisme No Like. Él es Roberto Romagnoli.
esta persona de la que las estamos hablando. Virgen de los frijoles quemados. Es una nueva virgen, Jesús. ¿Es qué? Es una nueva virgen. Virgen de los frijoles quemados. Sí, las que ya no tienen esperanza. ¿Cómo ves? Ay, no, eso está muy fuerte. Bueno, el mundo va a arder desde afuera, se ve chistoso, pero para los que están adentro, ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Para la Chapoy, y no sé cómo se lleve con los de los matutinos y con los de los demás programas, pero si con la Chapoy se lleva mal, pues empieza otra guerra, ¿no? Medio mundo va a temblar. Y con Rocío, que también... Creo que hasta Seriani temblaría, porque creo que ya no se lleva bien con él. Ya no. También los traicionó. Y con los de Al Extremo, y con los de Venga la Alegría, y con todos los programas. Bueno. ¿Ven mi cara de susto? Así van a estar los de Azteca a partir de este momento que se los estoy diciendo. ¿Y el televidente que saldría ganando si este señor llega? ¿Qué programas ha tenido? No, nadie va a ganar. Y luego, ¿no es el de Sabá? ¿Es el de Sabazo? No, Muévete. Muévete. Siempre lo confundo a los dos. Y nadie va a ganar con esto, ¿eh? Con esta decisión nadie ganaría. De hecho, me dicen que, por ejemplo, él no tiene tan buena relación con Benjamín Salinas. Pero, business es business. Entonces, no sabemos cómo es que él está en la lista de estos posibles personajes que lleguen a ocupar el lugar de Sandra Esmester. Ay, no. Pásenme una coquita. Una coquita para el susto. ¿Cómo la ves, Jesús? ¿Qué más dicen los faranduleros? De aquí a que se mueve Alex, ya hubiera corrido 5 calles, dice Michelle. ¿De qué estamos hablando, Michelle? ¿De qué? ¿De qué hablas? Media Azteca ha de temblar de escuchar su nombre, dice Alexis. Ok. Se hagan de cuenta. Dicen que Media Azteca podría colapsar. O sea, Media Azteca podría decir, yo ya me voy. Sí, así. Te lo juro, a ese grado, ¿eh? O sea, estamos hablando de que sí está muy cañón. O sea, esta noticia, yo sí creo que ahorita... Es hora de comida de Ciudad de México, seguro están ahí en el comedor y que cuando se den cuenta va a salir volando el fideo, muchachos. Pues sí, porque ellos no lo saben, pero nosotros sí lo sabemos. Joshua Mintz, dice Danny Godinez. No, ese también quedó mal, ¿eh? Ese también quedó mal y adiós. Todos tienen cara de susto, hasta los que no trabajan ahí, dice Eva. Ok. Hasta los de Televisa están temblando por los de... Oye, no, bueno, vamos con... Él ha sido el productor con mayor cantidad de problemas que tuvo Andrea Legarreta. Ha sido el único productor con el cual Andrea Legarreta ha dicho, ya me voy. Ya no quiero estar aquí. Imagínate. Le hizo. Para que la Legarreta que está agarrada con las uñas ahí, que no quiere soltar la silla, y para decir, la dejo, me voy, ¿no? Uh-huh. Ahí se ven. A ese grado es Roberto Romagnoli. No. Mil veces Andrés Tovar, dice María de los Ángeles Fritz. Ay, Dios. Ya, ¿sabes qué? Ya hasta voy a sacar el abanico. ¿Eh? Omar, que nos hace quedar a los argentinos, gente, así dice Sole. Ah, pues es de Argentina, ¿no? Sí, es argentino. Qué mello Romagnoli, dice. Dicen por aquí María de los Ángeles. Que la Legarreta se fue un tiempo, dice eso, por culpa de él. No. De Federico Wilkins. De Wilkins. Ajá. Desde Chilpancingo, Guerrero, nos saluda Eric del Bosque. Hola, Eric. Oigan.